Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver este look verde porque me habían preguntado que si tenía tutoriales con tonos verdes y tengo unos cuantos, pero quise hacerlo un poquito más usable. Vamos a empezar con esta paletita de Morphe de Jaclyn Hill que se llama Dark Magic y vamos a empezar con este tono que se llama Shh, literal. Y vamos a aplicarlo en el área de la transición. Una vez que no tengamos mucho color, vamos a empezar a difuminar hacia el huesito de la ceja y en la V externa. Después pasamos con Potion, que es este verde como tipo exorcista. Y vamos a compactarlo en la esquina externa de nuestro párpado. Vamos a hacer como una división. Entonces compactamos el color y después de ahí vamos a difuminar. Realmente, si se dan cuenta, no tenía idea qué es lo que quería hacer con este look. Batallé un poquito, la verdad, un poquito. Ya cuando no tengamos tanto producto, difuminamos en la transición y hacia el huesito de la ceja. Queremos que el mayor payoff o el mayor color esté en el párpado móvil. Después de ahí, tomamos Inside Job, que es un verdecito como un poquito más índigo. Y lo vamos a tomar solo con la puntita de la brocha y aplicar en zonas muy pequeñas. Si se dan cuenta, lo estoy aplicando solo en la esquina externa del ojo. Y una vez sin color o sin producto, difumino hacia la transición un poquito y hacia la parte del huesito un poquito también. Limpiamos la brocha, que no tenga ningún producto, y difuminamos todos los colores juntos para que se vea ese degradado y esas como transiciones de uno a otro. Después tomamos Puff, que es este como beige mate, y lo tomé con mi dedito para compactarlo en la primera mitad de mi párpado móvil. Ya sé que está un poco raro que lo use con el dedo, pero están cremositas, entonces sí tiene suficiente pigmento y suficiente payoff como para aplicarlo con tu dedito. Esta es mi cara cuando me dicen que qué bonito me maquillo, súper incómoda. Después de ahí difuminamos todo. Tomamos nuevamente, está muy chistoso el nombre, y lo aplicamos por toda la línea inferior de pestañas. Enchinamos nuestras pestañas, estoy enchinándolas con cuchara. Las maquillamos y fuera de cámara iba a ser mi delineado, pero vean qué pasó. Se me chorreó todo de alguna manera, se descompuso mi plumín de Bisú, no sé qué pasó. Entonces vean, literal me tuve que desmaquillar el ojo y lo tuve que volver a maquillar, pero sí me quedó un poquito irritado, neta no sé qué pasó con mi delineador. Lo hice todo otra vez, apliqué delineado y pestañas fuera de cámara y de delineador utilicé Maybelline Eye Studio delineador en gel. Pestañas tengo Face Secrets en el modelo Ilse. En los labios estoy aplicando primero que gel Habibé Coffee Cream. Y encima de este estoy aplicando Lime Crime Teddy Bear para hacer como un cafecito no tan café. Que se combine el nude muy nude con el cafecito para que quede un color ahí medio más suavezón. Y este es el look de hoy. Realmente sí me quedaron un poquito irritados los ojos, no les voy a mentir por lo del tema del delineador. Pero fuera de esto, la verdad sí me gustó mucho el look. Creo que no está tan cargado ni tan llamativo, creo que está un poquito utilizable. Pero ustedes díganme. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba. Seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.